Bueno, precisamente lo conversábamos fuera del micrófono, ha sido una semana movida, particularmente en el Hospital Claudio Vicuña, por varios temas, desde el anuncio de la presidenta el 21 de mayo del año pasado, a lo que dijo recientemente la ministra de Salud, Carmen Castillo, con el retraso de algunos centros de salud, particularmente el de San Antonio. Y a eso sumar varios otros temas que tienen relación con nuestro hospital local. Han hablado de los políticos, han hablado de los técnicos, pero por cierto que nos falta la voz especializada, la del director del Hospital Claudio Vicuña, doctor Marcos Vargas, que nos acompaña esta noche aquí en Las Noticias. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Manuel. A ver, vamos... Un gusto estar con usted. Igualmente, doctor, muchas gracias y qué bueno tenerlo aquí en el estudio. Partamos de lleno por lo que nos convoca, que tiene que ver con el hospital. ¿Qué ha pasado finalmente? ¿Cuál es la respuesta técnica a este retraso? ¿Y qué tan preocupante es realmente? Yo creo que hay una preocupación lógica de la comunidad. Yo creo que la expectativa de que tuviésemos un hospital como se había anunciado en marzo del 2018 era muy grande. Ahora, yo quiero ver el vaso lleno. Yo creo que es mucho más importante, independiente de la desazón que produce esto, es que el proyecto hospital no se ha detenido ni se ha caído. Yo creo que en este asunto de evaluar el por qué no se va a cumplir el plazo establecido, yo creo que es multifactorial. Cuando uno ha estado un poco en el tema, y me ha tocado a mí participar con el equipo de trabajo, tanto la gente que está trabajando en la dirección de servicio como la gente local, y hemos tenido que ir incluso a Santiago, he participado en reuniones en el Ministerio de Desarrollo Social, donde aparece la gente que determina los financiamientos y todo, tú te das cuenta que la magnitud del proyecto es tal, estamos hablando de un proyecto que supera los 65 millones de dólares, la complejidad del proyecto es tal que uno se da cuenta ahí que no es lo mismo construir un edificio o una casa que construir un hospital. Por tanto, ¿no es raro que se atrase un proyecto de esta envergadura? Por lo tanto, yo creo que este proyecto, la envergadura de este proyecto hace que necesariamente en la participación, en la complejidad, más la participación de tantos actores, imagínate, Ministerio de Salud, Hacienda, Desarrollo Social, Municipalidad de San Antonio, Dirección de Servicios, la comunidad, son tantos los actores que obviamente, sumado a esta complejidad, uno podría decir, sí, bueno, era posible que no se cumpliera y que se atrasara. ¿Era posible? Sí, era posible. Ahora, no es bueno casarse con fechas y a lo mejor ahí hay un problema, ¿no? Sí, yo creo que en el ímpetu que teníamos todos y en el deseo que tenemos todos los sanantoninos, y yo creo que, al cual yo me sumo absolutamente, hace que el asunto de las fechas sea complicado. Porque así como hubo un problema ahora, no sabemos qué va a pasar de aquí adelante. El proyecto hospital tiene 5 fases y estamos en este momento en el intertanto entre la fase 2 y la 3. Uh-huh. Terminado esta fase 2, pasando a la fase 3, recién empieza la licitación para las construcciones. En este momento el proyecto hospital está trabajando a 2 bandas. Uno que es el proyecto del hospital mismo, que es la estructura del hospital con toda la cosa técnica, donde nosotros vimos acá trabajar 20, 25 profesionales que vinieron a hacer una jornada de 3 días hace como 2 o 3 semanas atrás. Y el proyecto de preparar el terreno para la construcción del hospital, lo que se llama las obras previas, trasladar todo lo necesario que está en estos momentos en ese terreno hacia el hospital viejo y poder recién, estamos hablando, ojalá, no, yo no quiero tirar fecha porque lo peor han sido las fechas, a fin de año, en el último trimestre o en los últimos 4 meses, ver movimiento de tierra, uh-huh. que la gente vea, porque toda esta etapa del hospital es una etapa muy ciega, donde la gente no ve nada porque es una etapa técnica. ¿Y que la manejan ustedes directamente? Claro, que la maneja fundamentalmente el Servicio de Salud. Yo quiero ahí hacer una aclaración, me voy a aprovechar. Todas las que quieran. Que hay una responsabilidad del hospital, y en el caso mío como dirección del hospital, obvio, si es un proyecto que es nuestro. Pero yo tengo doble responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de que el proyecto funcione, siga y no pare. Y por otro lado, tengo la responsabilidad de que este hospital funcione y dé la atención a la gente en el tiempo que se demore en construirse el otro. Entonces, son dos grandes responsabilidades. Entonces, por eso que duele o molesta de repente que uno en las redes sociales o en las comunicaciones aparezca gente diciendo que hay una responsabilidad mía como dirección, por ejemplo, o el equipo de dirección en el atraso del proyecto. La verdad que está muy lejos de ser una realidad. Y es verdad, segundo, perdóname, doctor, pero es no saber para dónde va la micro. Claro, yo creo que son declaraciones irresponsables, a lo mejor con el ímpetu de la gente que lo hizo, porque fundamentalmente estamos refiriendo a alguna declaración aislada de algún dirigente gremial. No estoy poniendo en el mismo saco a todos. Uh-huh. Nosotros tenemos muy buena relación con el gremio general, pero yo creo que fue una desafortunada declaración que yo creo que es bueno aclararla. ¿Quién más que el director de hospital no va a querer que haya un hospital nuevo?
O sea, no resiste análisis, por supuesto. Por lo tanto, yo creo que la falta de voluntad de que se nos pueda haber acusado, que tiene que ver fundamentalmente con la contratación y recursos humanos para el equipo, el proyecto local, no depende de nosotros. Doctor, aquí hay que aclarar recién. Usted decía que hay una parte que tiene que ver con el edificio, hay una parte que tiene que ver con las obras previas. Exactamente. Pero también hay una parte que viene en el futuro y que no es menor y que tiene que ver con cómo llenamos este hospital. Exactamente. Para no ser exactamente lo mismo que tenemos hoy día en un edificio nuevo. Esa es una preocupación constante. O sea, nosotros tenemos lamentablemente los ejemplos de otros hospitales como el Hospital de la Florida, Maipú, Puerto Montt, en este momento que me tocó conocerlo en este verano. Son edificios preciosos, pero que no han logrado a la fecha completar su recurso humano, porque obviamente que hacer funcionar una estructura que tiene 4 veces la superficie que tiene el hospital actual, necesita 300 funcionarios más de todo tipo, de todo ámbito, no va a ser fácil. Ese es otro problema en el cual vamos a ir enfrentando en la medida que el proyecto vaya avanzando. Pero que está contemplado dentro del proyecto. Está contemplado dentro del proyecto. Bueno, vamos al otro de los temas que nos convoca. Usted decía que hay dos preocupaciones hoy día, una que tiene que ver con el hospital y otra con el actual funcionamiento del hospital. Hubo alguna movilización la semana pasada donde plantearon también los gremios la posibilidad de incluir o ampliar la planta de funcionarios del actual hospital Claudio Vicuña, porque sienten que no son capaces de dar abasto a todos los requerimientos que hoy día la población está enfrentando. Yo tengo... Pero la estabilidad pasa por tener los recursos. Yo creo que esa parte de los recursos nosotros la estábamos manejando. Nosotros planteamos una brecha de funcionarios al servicio de salud, y el servicio de salud quedó de mandar esa brecha, como todo el hospital de servicio, a Hacienda, para que se discuta este año, para que el próximo año podamos tener acceso a los cargos normales por los cuales está luchando esta gente que está movilizada. Pero se nos viene aquí a la vuelta de la esquina la campaña de invierno. Sí. Y hemos visto en las cifras hoy día de la Seremía de Salud que, por ejemplo, un tema tan sensible como es la vacunación contra la influenza está muy baja. ¿En qué deriva eso? Mayor cantidad de enfermos, colapso en el servicio de urgencia que termina pagando el costo el hospital Claudio Vicuña. Sí. Como te dije, nosotros tenemos un refuerzo constante, por lo tanto estamos, yo creo que desde el punto de vista del recurso humano vamos a poder hacer frente. Más, la dirección de servicio tiene un apoyo que se llama Campaña de Invierno, que nos llegó un financiamiento en términos de dinero para reforzar la parte fundamentalmente de insumo y kinesiólogos, porque eso es lo que se necesita fundamentalmente en enfermedades respiratorias. Vamos a cerrar con un tema que no es menor, que tiene que ver con la certificación, si no me falla la memoria, de lo que viene respecto al Hospital Claudio Vicuña San Antonio. ¿Estoy bien en el concepto o me equivoco? Sí, cerca. Se llama acreditación. Acreditación. Tiene que ver con el tema de calidad. Un pequeño resumen, Manuel. En Chile existen 58 hospitales autogestionados. En general, autogestionado significa que sí. Pueden manejar no solamente la parte de financiamiento, sino también las actividades que hacen. San Antonio, el Hospital de San Antonio, pertenece a este grupo y tienen que necesariamente, por una orden ministerial, en una situación que maneja la Superintendencia de Salud, acreditarse. ¿Qué significa acreditarse? Demostrar que este hospital está haciendo las cosas bien en términos de atención, de protocolos, de manejos clínicos, de normas y todo. Entonces, es obligación de todos los hospitales autogestionados pasar por una acreditación. ¿Quién la hace? La superintendencia contrata servicios externos, uh-huh, empresas externas que son especialistas en acreditación, y ellos vienen y en un periodo de una semana te recorren todo el hospital, unidad por unidad, preguntando, revisando y todo, y al cabo de esa actividad que dura una semana, te acreditan o no te acreditan. ¿Qué significa que te acrediten? Que estás haciendo las cosas bien. Y eso te sirve a ti y le sirve a la comunidad, por supuesto. ¿Y eso cuándo debiera ser? Eso es ahora en julio, del lunes 6 de julio al viernes 10, estamos en prueba. Doctor Vargas, gracias por estar esta noche. Gracias, Manuel. Mucha suerte en todo el desafío que se viene. Que esté bien. Muchas gracias, muy gentil. El doctor Marcos Vargas, director del Hospital Claudio Vicuña, conversando hasta ahora con nosotros. Nos vamos a la pausa, quédese. Volvemos en un instante con más noticias.